Estoy haciéndole presión al hombre. Bueno, mucha ahí hasta hueso voy acortando la rama esa que dice que le hace estorbo. Y está Darwin deteniendo, no sé qué le detiene, pero ahí está el bicho. Fátima, que no te ibas a subir, pues. Ya soy miquera vieja, dijo la Ángela. Miquera. Es que aquí los perros que no se pueden machetear. Sí, por la guía. Si lo hubiéramos hecho así como te digo, ella sola. La cola de zorro que tiene, pues. No, lo que pasa es que no puedes recargar estas horas las guías después. Y tú, el palo no le va a dar también. Güey, ¿y por qué no le cortaron del otro lado? ¿Cuál? No, no la entiende. Allá, ¿a qué lado? A dejar las líneas bien. Ah, bien. Hueso, ¿por qué no le corto a la rama allá? Si le corto a la rama allá, entonces le va a querer empezar a largar las líneas y se van a reventar. Y van a reventar las líneas. Que no. Para bajar esa rama, tenías que venirla quitando allá para acá. No, por eso, pero. El problema es lo que te digo. Pero bien, así como te digo, como ya está encima. Vaya, pues. ¿Alguno que le haya caído? Casi, pero lamentablemente a nadie. Pero fíjate que sí, con la cola de zorro me sale fácil aquí. ¿Qué es la cola de zorro? Ya la voy a traer, fíjate. ¿Dónde está? No, esa allá, si tú le tienes, él le voy a ir que me la preste. ¿Qué es Matagüey? Ah, pucha, cayó todo enjujado hasta de aquí. Espérate, me voy a enderezar. Yo pensé que estaba amarrado. No, iba a ver si ocupaba el arco para amarrar la rama. ¿La cola de zorro? Ahorita lo voy a traer. ¡Zorro, tiene la cola! ¡Ya! ¡Zorro, no te la lleves! Buenos días. La gran café ahí está. Mira, estamos recuperando este, ¿ve? Eso no quería yo, ve. Vaya, perdón. Que le caiga rama. Lo va a resolver. ¿El qué está recuperando? Este, ve. ¿Y eso qué es? Ay, Dios, del que tiene allá la Carmen. Ajá. Ah, de ese tenemos nosotros, creo yo. De uno, de que da una rosita rojita. Ese pinelillo y ese hueso lo están recuperando. Vos, como no sos amante de las. Están unas ramitas. A los suscriptores le digo que es el pinelillo y ese hueso que está. Que está dura. Lo ponemos aquí. Dura. Ay. Estas cositas son ricas. Ah, eso ha sido. Tienen que estar así. ¿Crees que no me caigo? Negriza ya. No se ve. Vamos a ver. Ya andas peleando vos. ¿Ah? Ya andas peleando. No, es que aquí está más fácil así. Hay menos cables. Ah. Se refiere al trabajo, se refiere a los viejos. ¡Oh! Se refiere a lo otro. ¿Tú qué estás haciendo? Con la mano. Mira, es que ya, como usar nada la calle por arriba, no que con este, ¿cómo era? Con el bolito va allá arriba el ejercicio, va, y dice que día que no iba, ahorita vamos a hacer ejercicio. Con bolos no podemos hacer sentadillas. Con el bolo, así bajamos, seguimos bajando. Fátima, ¿te acordás cuando la escalera te iba a caer encima allá arriba? Sí. Y esta pesa más, hija. No, ahí no te cae encima. Me voy de lado. ¿Qué es que te voy a decir? Ay. Es que aquí no se puede bajar. Hay que pasar. Pero mira, sacas y metes. Saca y mete. Así es. Sacas nalga. Ay, así le dice. Y allá vamos a ir esta semana. En el gimnasio así le decía al bolito. Por eso, no, el lunes. No, a mí Rubén me enseñó. El lunes que no decís que vas a ir a no sé dónde. Allá tengo un día. Vaya, entonces. Yo también voy a salir. Pero el lunes no, porque yo también voy a salir y vengo.
Bueno, le vamos a poner pausa a este video y vamos a regresar. Estamos cuando ya estén ya estos bichos, ¿verdad? Yo te voy a seguir enseñando. ¿Venís? ¿Cómo fue, niña Isa? ¡Santo Dios! ¡Enojada! Niña Isa, ¿por qué anda enojada, wey? No, porque diciendo una arma. ¿Cómo? Una arma, le digo, hubiera traído al hermano del marzo, le digo. No, vea, chucha, todo ya se le va a morir a esta gente. ¿Ah? No lo cuidan, mi Pineda, no se enoje. Ni comida le dan. Pobre Chucho, allá pasa solito toditito el día. Mentira, no pasa solo. Mira ese pobre perro. Pasa con los otros Chuchos. Sí. Ese pobre perro. Es la verdad. No está así de bonito como este. Vamos a hablar sincero. No, no está como ese, pero si se cuida. No. Él solo. No, es mentira. No se cuida solo ese Chucho. No, porque mi mamá ya sacó él. El pelo todo feíto lo tiene que el Chucho. ¿Y por esto por qué no se le ha caído? No sé, pregúntale al perro. No, es por el cuido. Es por eso. Está cayendo el pelo de él y está saliendo de ese color del suyo. Es por el cuido. Y no es la misma edad este. Y este no lo ha botado. Sí, pero yo pienso que es por los partes cuido también. A esta le dicen el perro Samuel, cuando otro amigo le dicen que lo bañen. Porque es el color. Es el color. Porque las orejas son las que tienen más café y las camitas. Sí, es el cafecito. Porque, por ejemplo, ayer no había agua, arriba, no podemos probar. Sí, yo le llevo y me pongo el aire, ¿verdad? Ya. Yeah. Aunque le llevo. No, pero está bien bonito, Max. Lo cuido. Te la voy a agarrar, sí, espérame. Solo cuando sale ahí a ni a Isa, pero ¿por qué anda enojada, pues? No, sí, enojada. ¿Por qué dije que no? No, es que estábamos fuera de cámara y te dijo, es que este hueso graciado, dijo, no me barrió al piso. Yo le dije que me hiciera limpieza, dijo, y me barrió. No, es que Emerson le dije. Ah, Emerson, ay, chillo, pues qué hueso. Hoy castíguelo. Hoy nomás que venga, castíguelo y por no haberme barrido, para que aprenda. Ya viniste, enano cabezón. ¿Quién es este papucho? Ni cuenta nos habíamos dado, fíjate que no estabas. Ya no hay café. Ya lo terminamos. Para mí siempre. Tú, espérate, volteame a ver. Hoy sí te bañaste. Yo siempre me baño. No siempre. Es cuento viejo, vos, que siempre vas a decir que sí. ¿Verdad, Isa? Que para mí siempre he comido aquí en esta casa. Hueso, ¿qué onda ahí? Por eso, para todos. ¿Qué onda ahí? Hueso, ay, que atuntún. Y le venía echando el brazo a su señora. Y la abrazó. Venga, confianza, loco. ¿Qué? Venga, a ver. ¿Qué onda ahí, mister? Ya, vamos a hablar. Está ya así, cuida a los animales. Y sea, usted con hueso no pasa aburrida, ¿verdad? Ni amargada cuando está aquí. A todo le encuentra solución. Gracias. Ay, hermosos perros jugando. Ay, qué título ya. Max, ¿cómo fue? Entra a su pareja. Isa, ¿y el trapeador dónde lo tienes? Compañero. ¿El qué? Vaya, hoy vamos a ir a ver el avance de la rama. Ahorita este video fue de decir de qué hueso se fue y abrí, vieja. Yo creo que... Y aquí nos echamos un cafecito aquí en la... ¡Uy, Don William! Bueno, se va así, creo yo, ese con la portada ya. Pero con esa sierra ya vas a terminar, vos.
Hombre arriesgando su vida. Sí, fíjate que estoy arriesgando. ¿Quién anda hambre? ¿Quién anda hambre? ¿Usted? Un poco. El hombre está obsesionado con la gente. ¿Y vos por qué pasabas viéndole las nalgas a Hueso? Yo no. ¿Y qué estabas viendo? Yo porque vi para arriba y vi que la nalga. ¡Esa! La chica. La china le está viendo las nalgas a Hueso. Ahorita, lo que pasa es que Hueso anda de hambre. Y Darwin también. Sí, ya está viendo de más. Te póngale cuidado. No, Isa. Este tutún sí es metiche. Ay, te saqué el tema. Mira para que veas. Si no, no me mete. Escribiendo mensajes a tutún. Y hasta acá terminé de escribir el mensaje. Se movió. No, este hombre sí es. Esto está bueno. Mira, le digo yo. Paqui, le digo yo. ¿Qué te pasa? Le digo yo. No le hacía para nada. ¿Qué te pasa? Pero estabas lejos y no, llegaste solo. Y llego yo y me quedé encima. Y sí, este. Es que estaba escribiendo. Pero no puedo leer. No puede leer y me dijiste, hey, le mandé fotos tuyas. Porque ya pues puse en el mensaje fotos. Dale ya. Hey, y le mandé fotos tuyas. Wow. Espérame. Le digo yo, ¿y qué te pasa? Fíjate que yo ni quiero. Pero no hablas de trabajo. ¿Qué le hace? No, cuando hablas de mi Nico, Viquero, hablas de otra cosa. ¿Quién? Yo de lo que venga de vos, yo no creo nada, Tony, lastimosamente. Yo le dije a ella de que por qué anda así apagada, le dije yo. Pero no creo que te haya dicho eso. No, sí me dijo. Yo no, yo no lo creo, este, definitivamente. Este sí dije, no. Entonces nosotros a regresar vamos a ver si Ever trajo las cosas y la hizo nos va a preparar un rico, delicioso arroz en leche. Así que, ¿quieren que me otro video?